que dicen los analistas va a ser muy reñida tras las elecciones de este domingo. Cast, supongamos, fue del 47.34%. Y tras conocer los resultados, la candidata Yasna Proboste, de Democracia Cristiana y la única mujer entre los candidatos, ha dicho que no va a apoyar en el balotaje al aspirante conservador José Antonio Cast, a quien tildó de fascista. Proboste se negó a aclararle a la prensa si va a apoyar o no al izquierdista Gabriel Boric. En Chile, los candidatos se preparan para las alianzas con miras a esta segunda vuelta electoral. Las reuniones. Pablo, gracias por ese reporte desde Santiago. Vamos a este reporte desde Nueva York. Aquí hacemos una segunda pausa y enseguida reporte desde Florida. Vacías. Bienvenidos todos a Ángulo con Ruta El Salto. Hacemos el vértice de los lados que genera la noticia. Samson Mao, director de la estrategia de Blocks. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate, muestran sus lados en este ángulo. Hace pocos días, este fin de semana, por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Va a estar energizada por un volcán. Ya vamos a dar la explicación lo más didáctico posible de lo que se trata esto. Aquí algunos ciudadanos desde El Salvador se pronuncian sobre el tema. Tras hacer historia al convertirse en el primer país del mundo en autorizar el Bitcoin como moneda de uso legal, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ahora va por un proyecto más ambicioso, lo hemos dicho, la construcción de la primera Bitcoin City. Las son los anunciantes. Antes les vamos a informar que el gobierno de Bukele dijo el pasado octubre. Y esta es la punta extra de Ángulo, un segmento antes de concluir, ya no para debatir sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, sino para conocer brevemente pensamientos, reflexiones de nuestros panelistas. Y voy a hablar del presidente Bukele, que le gusta ser bastante vario. La nueva billetera digital que se aplica en El Salvador, en teoría, según Bukele, o al menos así lo vendió, facilita las transacciones de Bitcoin. Pero la facilidad con la que los usuarios pueden recargar sus saldos, cambiar instantáneamente entre dólares y pequeñas cantidades fraccionarias de la criptomoneda y pagar absolutamente todo, la convierte en una herramienta que preocupa a muchos, sobre todo por la especulación. Es decir, no todo el mundo comparte el entusiasmo del presidente millennials, de Nayib Bukele. La ciudad Bitcoin del presidente de El Salvador recuerda los planes de Alejandro Magno con estas ciudades circulares. De hecho, esta nueva Bitcoin City tendría forma de moneda y en ella se pretende...